Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien se dirige a la escolta de bandera para saludar a nuestro lábaro patrio. Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se dirige al Presidium para dar inicio a esta ceremonia con motivo del sexto informe de gobierno. De gobierno con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. De tomar asiento. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo del sexto informe de gobierno. Amigas, amigos, hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación
mi último informe de gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores. Aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. ¿Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido como Francisco y Madero? ¿Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río? De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista, y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo, siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas
y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación, de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón, de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio, y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. Escuchamos que el claridoso de Villa opinaba que el país debía ser gobernado por alguien que realmente quisiera a su gente y a su tierra y que compartiera la riqueza y el progreso. ¿Cómo ignorar el lema del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero? Sufragio efectivo, no reelección. O la sentencia de Lázaro Cárdenas, según la cual gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con este ideario comenzamos nuestro gobierno hace casi 6 años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos.
de 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5.100.000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en 5 años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobre. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en términos reales, como no había ocurrido en los últimos 40 años. Hemos restituido tierras y aguas a los pueblos originarios, como lo hicimos con los pueblos yaquis, a quienes les devolvimos 45 mil hectáreas y les construimos un acueducto y un distrito de riego. Todos los adultos mayores del país reciben una pensión de 6.000 pesos bimestrales. 1.482.000 personas con discapacidad son apoyadas con 3.100 pesos bimestrales. Se otorgaron 10.878.500 becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Todos los estudiantes de preparatoria en escuelas públicas están becados. 1.032.895 estudiantes universitarios de familias pobres han recibido una beca educativa. Este 2024, el monto bimestral de esa beca ha sido de 5.600 pesos. Se apoya cada año a 262.000 madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. Se entregaron 85 mil millones de pesos de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 174 mil escuelas públicas. Con la participación de maestras y maestros, se elaboraron 160 millones de libros de texto con orientación científica y humanista. El Fondo de Cultura Económica ha editado un total de 17.365.000 libros. Se publicó la colección 21 para el 21 con motivo de los 500 años de la batalla de Tenochtitlán y la invasión española a nuestro país. Hemos aumentado en el sexenio el sueldo de los trabajadores de la educación en 48% y ningún maestro o maestra de educación básica dependiente de la federación gana menos de 17 mil pesos mensuales. Se ha basificado a 960 mil trabajadores de la educación. Se han creado 202 universidades para el bienestar Benito Juárez, en las zonas más pobres y marginadas del país, donde estudian becados 56.464 alumnos. Han egresado de esas universidades 7.000
755 estudiantes, de los cuales 3.299 ya se han titulado. El 14 de septiembre vamos a inaugurar en Palenque, Chiapas, la unidad de estudios interdisciplinaria de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional con capacidad para 3.000 estudiantes. El programa de becas a estudiantes de familias pobres nos ha permitido reducir considerablemente el abandono escolar en todos los niveles educativos. En el ciclo escolar 2017-2018 abandonaron la primaria el 0.5%. Para el ciclo escolar 23-24, solo 0.3%. En secundaria pasó el abandono de la escuela de 4.6 a 2.4. En el subsistema profesional técnico se redujo el abandono escolar de 27.4 a 12.1. En el medio superior de 14.5 a 8.5 y en educación superior de 8.4 a 5.3%. Se creó el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Actualmente están inscritos 1.470 alumnas y alumnos en 7 planteles que funcionan en los estados de Campeche, Veracruz, Sonora, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. Además de lo académico, que es muy importante, también se ofrecen especialidades en béisbol, boxeo, atletismo y fisioterapia. Se mejoraron los estadios de béisbol de Hermosillo, Ciudad Obregón, Veracruz, Tabasco, Campeche, Cancún y está por terminarse el nuevo estadio de béisbol de Tepic, Nayarit, y se está ampliando y mejorando el de Mérida, Yucatán. El año pasado, México ocupó el tercer lugar en medallas en los Juegos Panamericanos, y hace poco en las Olimpiadas obtuvimos 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. Felicidades a todas y todos los deportistas, entrenadores y a los familiares. De igual forma, en estos días están compitiendo en París con bastante éxito nuestros atletas paralímpicos. Y el día 17 de septiembre se les entregarán a todos los integrantes de las 2 delegaciones, como se ha hecho año con año, sus estímulos económicos. Hemos invertido 132 mil millones de pesos para financiar 132 mil millones de pesos para financiar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual han trabajado como aprendices en talleres, tiendas, empresas y en otras actividades productivas 2.973.455 muchachas y muchachos. Lo invertido, para dimensionarlo, en este programa de atención a los jóvenes supera a todo lo destinado a los jóvenes durante los 5 sexenios anteriores. Se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado, que ha permitido ayudar en regiones pobres y marginadas del país. 5.758 comunidades pobres de 8 estados del país se han visto beneficiadas con el Tianguis del Bienestar, el cual reparte zapatos, ropa, impermeables, telas, enseres del hogar y otros productos que han sido confiscados en las aduanas del país. Los ingenieros militares construyeron 2.000
750 sucursales del Banco del Bienestar. Es la institución, el Banco del Bienestar, con más cobertura en el país. Este banco auténticamente popular, que llega hasta las comunidades de los pueblos más apartados, está dispersando recursos por 750 mil millones de pesos anuales en beneficio de 27 millones de mexicanos. En este sexenio se creó el programa Tandas para el Bienestar, que tiene como objetivo otorgar créditos sin intereses y sin burocracia a pequeños empresarios, artesanos, comerciantes y otras personas que forman parte de la llamada economía informal. En 2020, con motivo de la pandemia que tanto dolor nos trajo, en 8 meses se otorgaron 1,500,000 créditos a la palabra por un monto de 36,000 millones de pesos. En total, del 2019 a lo que va del 2024, se han colocado 2,800,000 créditos con una inversión de 46,000 millones de pesos. Se creó la Financiera para el Bienestar, que otorga pequeños créditos y lleva a cabo la entrega de remesas a familiares de migrantes con el cobro de comisiones justas. 2,000,000 de productores y 200,000 pescadores reciben ayuda económica directa. Se entregan fertilizantes de manera gratuita a todos los pequeños productores agrícolas del país. En el programa Sembrando Vida, 433,000 campesinos son apoyados con jornales permanentes desde el principio del gobierno para cultivar sus parcelas, lo que les ha permitido plantar 1,158 millones de árboles frutales y maderables. Es el programa, que se oiga bien, que se escuche lejos, es el programa de reforestación más importante del mundo. Se mantienen precios de garantía en la compra de alimentos básicos. En 2018, la producción de alimentos del sector agropecuario y pesquero fue de 285 millones de toneladas, y en 2023 aumentó a 299 millones de toneladas. Asimismo, el saldo de la balanza agroindustrial en este periodo pasó de 3,134 millones de dólares a 6,909 millones de dólares, es decir, vendimos más de lo que compramos. Están funcionando 24,496 tiendas de Liconsa y 12,331 lecherías de Liconsa, ubicadas en comunidades y colonias marginadas, en las cuales se venden alimentos a precios justos. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
con lo que cuenta el IMSS Bienestar. Cuenta con 11.935 unidades médicas o centros de salud. 11.935. Tomen en cuenta que son poco menos de 2.500 municipios y nada más centros de salud son 11.935. 669 hospitales, 42.322 médicos generales, 126.762 enfermeras y 30.346 especialistas. Este es el sistema de salud para los que no cuentan con seguridad social. Hemos basificado a 176.808 trabajadores de la salud. 176.808 trabajadores de la salud estaban contratados por honorarios y eran trabajadores con muy pocos sueldos y prestaciones. Y ahora la mayoría de los trabajadores del sector salud tiene su base. Ofrecimos esto y lo estamos cumpliendo. Cuando llegamos a la presidencia, el sector salud contaba con 129.482 médicos generales y especialistas. Ahora hemos contratado a 48.736 más, incluyendo a 5.000 médicos de la hermana República de Cuba, que les agradecemos mucho. Antes, la compra de medicina y equipos médicos era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores. Hoy, dije comunicadores, no, mercenarios de la información. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11.774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6.341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Cuando llegamos al gobierno, ¿verdad, Rosa Isela? Cuando llegamos al gobierno, hasta las camillas estaban privatizadas, o como decían, subvencionadas, subrogadas, todas esas palabrejas que se inventaron durante el periodo neoliberal. Ahora el ISSSTE ha vuelto a ser una institución con servicios públicos integrados. Se han rehabilitado 548 clínicas y hospitales del ISSSTE y se cuentan con 10 nuevos hospitales, 6 de ellos construidos por nosotros y 4 adquiridos también porque ya desapareció esa otra manera de hacer negocios ilícitos o ilegítimos al amparo del poder público. Ya desapareció el uso, el manejo de las llamadas asociaciones públicas privadas. Actualmente, las farmacias del ISSSTE surten el 98.5% de las recetas médicas. En 2018, el sector salud contaba con 96 salas de hemodinamia para atender infartos. Los infartos, lamentablemente, son la primer causa de muerte en nuestro país.
y había estados en los que no se contaba con ninguna sala de hemodinamia para atender a infartados. Ahora son 144 salas de hemodinamia. En todos los estados hay, cuando menos, una. Se aumentó en 50% estas salas de hemodinamia. De igual manera, se aumentaron las unidades para hemodiálisis, la segunda causa de mortalidad, la diabetes. Todo esto nos tiene que llevar a pensar que durante el periodo neoliberal también hubo mucho consumo de productos chatarra y que es urgente, indispensable, necesario el que haya una muy buena campaña de orientación nutricional. Las unidades para hemodiálisis pasaron de 4.551 a 6.487. Había 60 aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer, ahora se cuenta con 76. Hasta ahora, la mayoría de los centros de salud, sobre todo los de las comunidades más apartadas, ya cuentan con médico los 7 días de la semana. Ya no nada más es de lunes a viernes, porque la gente también se enferma, fíjense ustedes, los sábados y los domingos. Adquirimos 90.000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia desde la cual se distribuyen los medicamentos a todo el país para que nadie se quede sin medicinas aún cuando vivan en las comunidades más apartadas. En los 2 sexenios anteriores al nuestro se realizaron, y esto explica el por qué nos alcanzó el presupuesto para tanto. En los 2 sexenios anteriores se realizaron condonaciones a diversos contribuyentes, grandes contribuyentes, por un monto acumulado de 413 mil millones de pesos. En nuestro gobierno se prohibió ese privilegio. Antes, los causantes, los contribuyentes más grandes, imaginen una empresa, un banco famoso, 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 pues no pagaba impuestos. Los más grandes, influyentes, empresarios y banqueros no pagaban impuestos. Ahora casi todos contribuyen. Por eso también les agradezco a los que están cumpliendo con su responsabilidad. La recaudación de impuestos en 2018 fue de 3.1 billón de pesos. Este año se estima en 4.9 billones de pesos, un incremento de 61.4% en términos nominales. Según nuestros cálculos, y esto es muy importante, siempre sostuvimos desde hace años que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más a nuestro país que la deshonestidad de gobernantes y de traficantes de influencia, y que había que combatir la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque de esa manera se iban a ahorrar muchos fondos y se iba a poder financiar el desarrollo de México. Esto es lo que está quedando de manifiesto. Hemos podido hacer muchas cosas, entregar lo que al pueblo le corresponde, que son sus derechos sociales, porque hemos cortado de tajo
con la corrupción en el poder ejecutivo. Según nuestros cálculos, nos hemos ahorrado alrededor de 2 billones de pesos durante el sexenio por no permitir la corrupción. Solo el combate al huachicol nos ha generado ahorros por 342 mil millones de pesos. Esa cantidad, 342 mil millones de pesos, es lo que le costó a la nación construir la refinería de Dos Bocas. El presupuesto anual pasó de 5.3 billones en 2018 a 9.1 billones en 2024. Se incrementó en 71.7% en términos nominales. El crecimiento de la deuda pública ha sido menor que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Con el primero, la deuda aumentó 7.4 puntos del Producto Interno Bruto. Con el segundo, 8. Y hasta ahora con nosotros ha crecido 4.9 y se estima que cierre en 2024 en 6. Cuando llegamos al gobierno, la economía de México ocupaba el lugar 15 en el mundo. Ahora está en el lugar 12. México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios. Hemos logrado cifras récord en inversión extranjera. El año pasado fue de 36 mil millones de dólares y solo en los primeros 6 meses de 2024 se han recibido 31 mil millones de dólares de inversión foránea. En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Cuando llegamos al gobierno, había 20.079.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Ahora son 22.389.835 hasta ayer, es decir, 2.310.000 empleos más formales. Somos el segundo país, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. En 2018 el promedio el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social era de 352 pesos diarios, hoy es de 587 pesos. Ya está funcionando el fideicomiso en el Banco de México para reparar el daño que causaron las reformas de Zedillo y Calderón al reducir el monto de las pensiones de los trabajadores al 30% de su salario. Ahora todos los que ganen el salario promedio del IMSS obtendrán el 100% al jubilarse. En la frontera norte se cobra la mitad del IVA
desde que llegamos, y la mitad del impuesto sobre la renta. En esa región la gasolina y el diésel cuestan en promedio 4 pesos por litro menos que en el resto del país, y se aumentó al triple el salario mínimo en términos reales. Esto también explica el por qué alcanza el presupuesto y se distribuye y llega a todos. Ya no hay sueldos elevadísimos para servidores públicos de la Federación, aclaro, del Poder Ejecutivo, ni pensiones millonarias a expresidentes. Eso se terminó. Tampoco hay cajas de ahorro o fideicomisos para el retiro de altos funcionarios de la Federación. En el Poder Ejecutivo se suspendió la atención médica privada para altos funcionarios. Todavía en otro poder de los tres se mantiene la atención médica privada y se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. En el 2018, y este es un ejemplo que se puede probar, el gasto de la oficina de la presidencia en 2018 fue de 3.600 millones de pesos. En 2023 solo se ejercieron 600 millones, es decir, la sexta parte. Se vendieron el avión presidencial y otras aeronaves destinadas a funcionarios, y el dinero recuperado se destinó a la construcción de 2 hospitales, uno en Tuxtepec, Oaxaca, y otro en Tlapa, Guerrero. Desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8.000 elementos del Estado Mayor Presidencial que cuidaban al presidente. ¿Quién me cuidó? Ese agrupamiento de élite pasó de nuevo a formar parte de las Fuerzas Armadas. Se eliminaron 173 fideicomisos sin ninguna utilidad, no servían para nada, pero con mucho gasto administrativo. Nos ahorramos 136 mil millones de pesos con esta decisión. La austeridad republicana se convirtió en una realidad bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y pongo otro ejemplo de muchos. Desde que llegamos al gobierno no se ha comprado un solo vehículo para funcionarios. Ahora ya va a corresponder renovar el parque vehicular. Al igual que la corrupción, se ha combatido la impunidad, y aún siendo respetuosos de la autonomía de poderes hasta el extremo de respetuoso, porque no nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos de que se sumaran como apéndice los otros dos poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria, el poder de los poderes era el Ejecutivo, ¿o no era así? Bueno, hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido transar para que nos aprueben todo. Al contrario, hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial.
Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstención. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América, de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación, a partir de la democracia. Las Islas Marías dejaron de ser prisión y se convirtieron en un espacio cultural y turístico. Se arreglaron 130 casas para un total de 390 visitantes. Se adquirieron dos ferries que salen a las Islas Marías de Mazatlán y de San Blas, Nayarit. A ver, les pregunto, ¿ya se cansaron? Que conste que les dije de que iba yo a tardar, pero ya vamos a la mitad. Se creó la base naval de Boca de Chila,
para garantizar la seguridad en las costas de Nayarit, con la construcción de cuarteles para 1.184 marinos, unidades habitacionales, un hospital, un hotel y un muelle para visitar en ferry las islas del Pacífico y el Golfo de California. Hemos predicado con el ejemplo. Hemos planteado durante varios años que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas, apoyando a los países con pueblos pobres de Centroamérica y del Caribe. Ya Estados Unidos lo hizo en una ocasión, cuando la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy. Eso es necesario ahora, volver con un plan para apoyar a países con pueblos pobres de migrantes, porque el que abandona a su familia, a su comunidad, no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y para predicar con el ejemplo, mientras ellos lo deciden y se resuelve, porque esta es la mejor manera de enfrentar, repito, el fenómeno migratorio. No es con muros ni militarizando las fronteras cómo se va a resolver el fenómeno migratorio. Mientras esto pasa, mientras se atienden las causas, nosotros estamos ayudando con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro y con otras acciones a nuestras hermanas repúblicas, nuestros pueblos hermanos de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Haití, Venezuela, Colombia, Belice y Cuba, y lo seguiremos haciendo. Cumplimos el compromiso de no aumentar en términos reales el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. En algunos casos, estos precios incluso se redujeron. Cumplimos con ese compromiso. La inflación es de 5.16% anual, pero mantenemos el programa de la canasta básica de 24 alimentos, que de 1.339 pesos ha disminuido a 800 pesos. Aquí agradezco el apoyo que han prestado las cadenas comerciales. Un aplauso para las cadenas comerciales, que han ayudado a evitar la carestía. Mucho nos ayuda también, esto hay que tenerlo muy presente, el mantener bajos los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la electricidad. En 2023, las remesas fueron de 63.320 millones de dólares, 184% más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año, los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a 65 mil millones de dólares. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Un aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros paisanos connacionales que viven y trabajan en el extranjero. Al cierre de 2023 llegaron 42.153.000 turistas internacionales al país,
lo que representó una derrama económica de 30,809 millones de dólares. En lo que va de ese año, el crecimiento es considerablemente mayor y estamos ya colocados en el lugar 6 entre los países más visitados del mundo. Es tanta la fama de México, Tenochtitlán, que como nunca han decidido venir a radicar a nuestro país personas y son bienvenidos de todas las nacionalidades, particularmente muchos estadounidenses que han decidido venir a vivir y a trabajar a nuestro país. En 2023, los banqueros obtuvieron utilidades récord por 272 mil millones de pesos, 73% más que en 2018. Asimismo, el índice de la Bolsa de Valores creció en 25%. A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8.5% de la economía en 2020, nos volvimos a levantar y del 2021 a la fecha hemos crecido 3.4% promedio anual. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto, cuando menos en el último siglo de nuestra historia, esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y al mundo. Aún con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1%, algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo. En el primer trimestre de 2024, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 54.3% de la población de 15 años o más, lo que implica una reducción de 4.2% si se compara con el inicio del sexenio. Al día de hoy, las reservas internacionales del Banco de México suman 224,709 millones de dólares, 29% más que en 2018. Es récord histórico de reservas internacionales. Ya entró en vigor el decreto de estímulos fiscales para la frontera sur. ¿Dónde está Mara? Y en especial, y Laida también, y Rutilio, y Carlos. En especial se dejó libre de pago de impuestos por importaciones a Chetumal, Quintana Roo, para que vuelva a ser Chetumal los que tienen más edad y viven en el sureste, lo saben, que puedan ir a comprar mercancías, productos importados a bajos precios. Estamos a una semana de inaugurar el Tren Maya completo, todo el circuito, recorrerá 1,554 kilómetros, 690 de ellos de doble vía electrificada. Incluyó la construcción de 34 estaciones en 5 estados del sureste, generó 660,508 empleos, así como la adquisición de 42 trenes
219 vagones, una inversión total de 515 mil millones de pesos, presupuesto público, no deuda. Se llevaron a cabo trabajos de conservación muy importantes en 30 zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Por ahí debe andar Diego Prieto, que nos ha ayudado mucho, y arqueólogos y antropólogos, historiadores, etnólogos del LINA. Están por terminarse 6 hoteles en la zona maya con 1.136 habitaciones. Les invito, cuando puedan, visiten esta región del país. Es de las más bellas del mundo. No hay en el mundo una región con tanta riqueza artística y cultural como lo que fue la antigua nación maya. Se los recomiendo, porque además de la cultura, del arte, es la naturaleza. Son playas bellísimas y selva tropical, con animales, con fauna nativa de lo más variado que se conserva en nuestro país y en el mundo. Está concluido precisamente el Parque del Jaguar en Tulum. Se rehabilitaron y se crearon 10 museos arqueológicos. Se construyó el Parque de la Plancha en Mérida. En los 5 estados por los que pasa el tren se construyeron obras complementarias para el bienestar de la gente y se sembraron en las orillas de la vía 223.648 árboles de las especies Balché, Guayacán, Maculí, árboles flor, entre otros. Están rehabilitándose 196 caminos con una longitud de 1.000 kilómetros que se afectaron con el transporte de materiales para la construcción del Tren Maya, sobre todo el balasto que se llevó desde los Tuxtla hasta la península. Se terminó el ferrocarril de carga y de pasajeros de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se rehabilitaron los puertos del corredor interoceánico. Se construyó en Salina Cruz, Oaxaca, un rompeolas mar adentro de 1.600 metros, con una inversión de 4.775 millones de pesos. En el corredor del Istmo de Tehuantepec está por iniciar la construcción de 10 parques industriales para la creación de empleos y la producción de mercancías, así como para producir hidrógeno verde para la industria naviera internacional. Antes de concluir nuestro mandato, terminaremos la vía para el tren Palenque-Coatzacoalcos, tren de pasajeros Palenque-Coatzacoalcos, y quedará en proceso el ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala. Terminamos el tren ligero de Guadalajara. Está en construcción el tren Tlajumulco a Guadalajara con la participación del gobierno del estado. Está por concluirse el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, con lo cual se llegará en 45 minutos desde el Felipe Ángeles a la estación Buenavista, aquí en el centro de la Ciudad de México. Terminamos, inauguramos la segunda etapa ayer, el tren Insurgente de Toluca a Santa Fe, y a finales de año se llegará hasta la estación Observatorio. ¿Verdad, Claudia? Estamos construyendo un importante libramiento ferroviario en Nogales, Sonora.
En total van a quedar construidas 2.300 kilómetros de líneas férreas, 2.300 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, lo cual significa el reinicio de una etapa nueva, luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta constitucional. ¡Presidenta! 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 Se rehabilitaron los puertos, los aeropuertos de Tuxtla, Chetumal y la Ciudad de México. Se construyó el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Se terminó en 15 meses el aeropuerto internacional de Tulum, en Felipe Carrillo Puerto. El aeropuerto internacional de Tulum, que llamamos Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. En 15 meses, un aeropuerto internacional que ya está recibiendo viajes de varios países de Europa y de estados de la Unión Americana. Aquí aprovecho para hacerle un reconocimiento a los ingenieros militares. Se han regularizado 2.495.000 vehículos de origen extranjero en beneficio de familias de escasos recursos económicos. Con la pequeña cantidad que pagan por ese trámite, se han acumulado 6.239.537.500 pesos que se entregan a los gobiernos municipales y estatales para que mejoren las calles de las ciudades. Se concluyó la presa Zapotillo en Jalisco, sin inundar a las comunidades de la zona. Se terminaron las presas de Santa María en el Rosario, Sinaloa, la de Pilares en Sonora, el Chigüero en Michoacán, y está por terminarse la presa Libertad en Nuevo León. Se construyeron distritos de riego en Santa María, Sinaloa, en el Chigüero, Michoacán, Picachos, también en Sinaloa, en los pueblos yaquis y el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit. Fíjense este dato. En contraste con lo ocurrido en los 6 sexenios anteriores, en 36 años, que coincide con el periodo neoliberal, en los que solo se incorporaron 22 mil hectáreas al riego agrícola, en este gobierno de todas y de todos van a quedar 120 mil hectáreas de riego. Hemos construido presas, represas, plantas de bombeo, tanques de almacenamiento, potabilizadoras y acueductos para llevar 24.550 litros por segundo de agua limpia a Concordia y a Mazatlán, Sinaloa, a Espujil, Campeche, a la zona conurbada de Monterrey, a la zona conurbada de Guadalajara, a 9 municipios
de La Laguna, de Durango y Coahuila, a Macuspana, Tabasco, a la Ciudad de México y a otras poblaciones. Se declaró, y esto es algo excepcional, también les invito a que vayan a visitar, que es el origen de nuestro escudo nacional. Se declaró área natural protegida el lago de Texcoco, donde se pretendía construir un aeropuerto, y se creó un parque ecológico con amplios espacios educativos y deportivos. El gobierno de México es socio mayoritario de la empresa Altán. Ya la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 12.600 antenas en todo el territorio y con la suficiente fibra óptica que con la suma de todos los operadores ya se ofrecen servicios de internet a 120 millones de habitantes de 119.259 comunidades. En este sexenio ha crecido el acceso al internet en 20%, del 75.5% al 95.6% de la población. Esta cobertura incluye 99.000 sitios de internet gratuito en 2.469 municipios del país. Se construyó una planta de licuefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas, en sociedad con una empresa, New Fortress, y la Comisión Federal de Electricidad. Se renegociaron los contratos de construcción de gasoductos que el gobierno había otorgado en el sexenio anterior a empresas particulares, con lo cual se redujo la tarifa en 27% y se obtuvo un ahorro de 4.400 millones de dólares para la Comisión Federal de Electricidad. Se construyó una central fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, que pronto será la más grande de América. Lleva por nombre Rafael Galván, un auténtico dirigente obrero. Están en proceso de construcción 10 centrales de ciclo combinado, 2 de combustión interna, la modernización de 16 hidroeléctricas, y se compraron 13 plantas a la empresa Iberdrola. Cuando llegamos, la Comisión Federal de Electricidad solo generaba el 38% del consumo nacional y tenían pensado acabarla. Ya estaría produciendo, si el pueblo no hubiese dicho basta, estaría generando la Comisión Federal cuando mucho el 10% de la generación eléctrica del país. Eso ya no es así, ya se rescató a la Comisión Federal de Electricidad. Se electrificaron 341.822 viviendas en comunidades marginadas en beneficio de 1.366.310 habitantes. Se canceló el horario de verano. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han ayudado mucho en el rescate de esta empresa pública, y hay constancia que cuando hay daños ocasionados por huracanes y otras catástrofes, restablecen el servicio eléctrico en pocos días. Son como todos los trabajadores de México, los mejores del mundo. Y ya basta de complejos, ¿eh? Ya basta de complejos, porque ni nos vamos a complejar ni vamos a permitir que nos sigan acomplejando. México es una potencia cultural en el mundo. Antes de llegar al gobierno, a los trabajadores electricistas les aumentaron la edad de jubilación. Nosotros les restituimos sus derechos laborales. Hemos contado con el apoyo de los trabajadores petroleros para el rescate de esa otra empresa del pueblo y de la nación. Basificamos
a 30.205 trabajadores de Pemex y se otorgaron 90.329 ascensos. Nadie en este sexenio, ningún trabajador de Pemex, fue despedido. Cuando llegamos al gobierno, solo se extraían 1.642.000 barriles diarios de crudo. Frenamos con prontitud esta caída que llevaba 15 años consecutivos. Ahora estamos produciendo 1.795.000 barriles diarios. Las reservas petroleras no han disminuido, equivalen a 7.500 millones de barriles. Tenemos petróleo para varias décadas más en nuestro país. Hemos reducido los costos de producción y se desterró la corrupción en Pemex. Cuando llegamos al gobierno, la deuda de esa empresa era de 105 mil millones de dólares. Ahora es de 99 mil millones de dólares. O sea, se redujo en 6 mil millones de dólares. Las 6 refinerías que le damos estaban en franco abandono, procesaban 511 mil barriles diarios. Y en estos 6 años han incrementado su capacidad a 1.062.000 barriles, es decir, pasaron del 38% al 65% de su capacidad. Para lograr este objetivo se realizó constantemente durante el sexenio una inversión en modernización de plantas y mantenimiento de 71.887 millones de pesos. Se compró la refinería Deer Park en Houston, Texas, que se pagó en solo 8 meses y hasta ahora ha obtenido utilidades adicionales por 1.120 millones de dólares. Se concluyó la magna refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, que tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y producir el 20% de toda la gasolina que se consume en el país. Está en construcción la coquizadora, 2 coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca. Con estas obras, antes de finalizar nuestro gobierno, dejaremos de importar el 90% de los combustibles y a finales de este año seremos autosuficientes en gasolinas, diésel y turbocina. ¿Ya se cansaron? La construcción de estas obras en la industria petrolera ha significado generar más de 100 mil empleos directos y 150 mil indirectos. Rescatamos las plantas de fertilizantes de Pajaritos y Cosoleacaque en Veracruz, la de Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica en La Paz, Baja California Sur. En sociedad entre Pemex y las empresas Carso y Motangil, se reiniciaron los trabajos de una plataforma marítima de extracción de gas y está por comenzar la construcción de una planta muy grande que hace falta de fertilizantes en Escolín, sobre todo por el sitio donde se va a construir, que quedó en el abandono durante el periodo neoliberal. Se va a construir esta planta de fertilizante en Poza Rica, Veracruz. Es un homenaje también a los antiguos trabajadores petroleros. Se creó el programa Gas Bienestar y me llena de orgullo que un cilindro de 20 kilos, que es el que más consumen los hogares pobres de nuestro país, no pasa de 400 pesos. Se pavimentaron 52 caminos rurales con una extensión de 1.656 kilómetros. En Tabasco se terminó el puente de Quintín Arauz, en Nayarit el puente del 80, en Sinaloa, en Chiapas el puente La Concordia y en ese estado a finales del año se terminará el de El Rizo de Oros,
que permitirá comunicar a pueblos y comunidades limítrofes con Guatemala hasta Tuxtla Gutiérrez con un ahorro en el tiempo de 2 horas. Ampliamos las carreteras federales de Usulama a Tampico en los estados de Veracruz y Tamaulipas, la de Ciudad Valles a Tamazunchale en San Luis Potosí, la de La Pera, Tepoztlán, Cuautla, Morelos. También entregamos las carreteras de Las Vigas a Cuajinicuilapa en Guerrero y el eje interoceánico a Cayucan, La Ventosa en el Istmo de Tehuantepec. Se terminó la autopista Oaxaca-Puerto Escondido y está por concluirse la de Mitla a Tehuantepec en Oaxaca. Es que me río porque fíjense qué felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Presidenta! Vamos a poner un ejemplo. Se me viene ahora a la cabeza. Construimos nuestra casa, ¿no?, con mucho esfuerzo, como lo han hecho muchas familias pobres, con autoconstrucción poco a poco. Ya tienen 2 cuartos, tienen un baño, pero y tienen su solar, les queda su terreno y se casa, ¿no?, primer hijo, porque nosotros tenemos esa buena costumbre, ¿no?, de que los hijos siguen viviendo con nosotros y ojalá y siga así, que no es de que ya son adolescentes y ahuequen el ala, no, eso no ayuda. Nosotros tenemos una institución, la principal institución de seguridad social en la familia, que es muy solidaria y es muy fraterna. Pero nos falta, empezamos a construir también el anexo, la ampliación de la casa para un hijo que se casa, una hija que se casa, y se construye, pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí, sobre todo que no se endura, no el cemento, sino se tiene el bloc, se tiene la varilla, pero ya se tiene uno que ir, o se va uno, porque así lo decidió el creador, ¿sí?, o la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno, es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagínense lo que hubiese pasado. No, de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya, tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección. Y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio
no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, ese iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular, y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Ampliamos las carreteras federales en varios estados del país. En el sexenio se destinaron 58.610 millones de pesos para el mantenimiento y conservación de carreteras libres de peaje. Se construyeron con las manos de mujeres y de hombres de las comunidades de los pueblos de Oaxaca 3.017 kilómetros de bellos caminos artesanales. También les invito que vayan a ver esos caminos. Este programa se extendió con muy buenos resultados a Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Veracruz. Se revisó un convenio de mantenimiento de carreteras que se otorgó en el sexenio pasado para dar mantenimiento a estas carreteras. Estaba excedido de esos contratos leoninos y se están ahorrando 1.000 millones de pesos al año. Ese dinero se está destinando íntegro a la construcción de caminos en la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres de México. Se han construido más de 1.200 obras de infraestructura y espacios públicos en colonias populares y marginadas de 190 municipios del país. El programa de reconstrucción por los sismos de 2017 y 2018 significó rehabilitar y construir 63.000 viviendas, 171 centros de salud, 5.472 escuelas y 2.272 templos, así como otros sitios de importancia cultural e histórica, con una inversión de 33.500 millones de pesos. Hasta la fecha hemos entregado apoyos y créditos para ampliar, mejorar y construir viviendas a 719.778 familias pobres, con una inversión de 33.347 millones de pesos. El Infonavit ha otorgado 2.668.000 nuevos créditos y ha reestructurado 5.238.000 adeudos en beneficio de las y los trabajadores. El Fovisste, por su parte, ha beneficiado a 261.000 familias con una inversión de 204.000 millones de pesos. En los gobiernos anteriores solamente se realizaron 3 planes de desarrollo urbano. Por eso tanta corrupción con el manejo del uso del suelo. Ahora se han elaborado 300 planes de desarrollo urbano para que no construyan adefesios como ese que construyeron en el malecón de Veracruz, que es fruto de la corrupción. Es un edificio en el malecón, en la zona histórica del puerto de Veracruz. Cuidar eso, que
no haya anarquía, que no haya desorden en lo urbano, para seguir conservando la belleza de nuestro país. Está muy avanzada la nueva sede del Archivo General Agrario, aquí cerca, en la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Se trata del segundo archivo más importante del país y uno de los más significativos de América Latina. La antigua residencia oficial de Los Pinos se ha integrado al Bosque de Chapultepec, que ahora, con los terrenos donados por la Secretaría de la Defensa Nacional, llega hasta el antiguo pueblo de Santa Fe, fundada por Tata Vasco, por Vasco de Quiroga. Es una extensión de 800 hectáreas. Se trata del parque público más grande del mundo, pero además les invito a que lo visiten. Es bellísimo. Es también de los parques públicos más bellos del mundo. En su rehabilitación y nuevas obras se invirtieron 10,500 millones de pesos. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1,200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Se han destruido 11,297 hectáreas de marihuana y 66,738 de amapola, así como 2,570 laboratorios de sustancias químicas producidas para el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas han decomisado 52,939 armas, 52,939 armas que han entrado de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos. Hemos impulsado campañas contra el consumo de droga. Esto es muy importante. Sí, como hablábamos de los productos chatarra. De ahí la necesidad de mantenernos unidos, en nuestras familias, conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque ¿cómo se explica de que nosotros no tenemos lo que lamentablemente padecen nuestros vecinos, que por el consumo del fentanilo tristemente pierden la vida 100,000 jóvenes cada año? Nosotros no tenemos esa adicción. ¿Y por qué no tenemos esa adicción por las drogas? Por nuestras culturas, por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la integración de las familias. Y eso hay que seguirlo manteniendo y combatiendo el consumo, porque cuando crece el consumo ya es muy difícil de enfrentar la violencia. Es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos: atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración en las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema? ¿Solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia, igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado?
600 personas. Para 100,000 que pierden la vida, sobre todo jóvenes, solo por el consumo de fentanilo. Entonces, ¿cómo conservamos eso? Tenemos que hacer campañas en medios para orientar mucho a los jóvenes y seguir manteniendo la integridad en nuestras familias. Revisamos los contratos de 8 reclusorios privatizados. Ya saben ustedes que durante el periodo neoliberal todo lo privatizaban, hasta los reclusorios, la recolección de basura, el agua, ya no hablemos de los bancos, de las empresas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, no actuamos de manera arbitraria. Dijimos, a ver, este contrato es leonino, porque imagínense, empresas de comunicación tenían reclusorios privatizados. Se les tenía que pagar, estuvieran o no estuvieran ocupados los reclusorios, a razón de 5,000 pesos diarios por recluso. Pues es como un hotel, no de gran turismo, pero como de 4 o 5 estrellas. Además, nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos y la vigilancia. Entonces, les dijimos, no les vamos a quitar los contratos, pero hay que hacer una reducción a esos contratos. ¿Saben cuánto ahorramos? 10,782 millones de pesos, solo en 8 reclusorios. Otra cosa que es importante, no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos. Eso, toco madera, no lo hemos padecido. Según la encuesta trimestral del INEGI, la percepción en materia de inseguridad es la mejor o menos mala en los últimos 10 años. Es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Se creó la Guardia Nacional, que cuenta con 135,471 elementos bien formados, disciplinados y entregados a garantizar la paz y la seguridad pública. La Guardia Nacional opera en todo el territorio en 594 instalaciones y la mayoría de los cuarteles y unidades habitacionales fueron construidos por los ingenieros militares. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente. Y vamos a seguirlo buscando, a los jóvenes. El Gabinete de Seguridad sanciona de lunes a viernes todos los días de 6 a 7 de la mañana. Con la participación de las secretarias y secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Inteligencia, con el propósito de atender
de manera conjunta, todos los días, con perseverancia, con urgencia, todos los asuntos orientados a conseguir la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad en el país. En el combate a la delincuencia organizada se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad. ¿Qué es eso del índice de letalidad? Para ilustrar este importante dato, cabe citar que en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo 1.076 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos. En ellos perdieron la vida 1.412 personas, fueron heridos y detenidos 1.027. Es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. En mayo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina asumieron el control de 50 aduanas del país. Esto ha significado mayor eficacia en operaciones de combate al contrabando, al narcotráfico, y se ha registrado un incremento en la recaudación del 4% en términos reales. Tanto las aduanas fronterizas como las marinas se están modernizando, ya cuentan con mejores instalaciones, nuevos puentes, equipos y cámaras de control y vigilancia. A finales de este año se inaugurará la Agencia Nacional de Aduanas, un complejo administrativo y militar ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Con dragas construidas en los astilleros de Marina y otras adquiridas y rentadas, se llevó a cabo un amplio programa de desasolve de ríos, arroyos y puertos para mejorar el transporte marítimo y evitar inundaciones. Con el apoyo de gobiernos municipales y del gobierno estatal, la Secretaría de Marina se ha hecho cargo de mantener limpias las bellas playas del Mar Caribe, limpias de sargazo en todo Quintana Roo. Agradezco a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas por su apoyo y respaldo para garantizar la paz, la tranquilidad y el progreso del país. Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto de los secretarios de la Defensa y de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval González y el almirante José Rafael Ojeda Durán. Ya termino. Se frenó la fiebre de entrega de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. No se otorgó ningún permiso para explotar minerales a cielo abierto. Tampoco se ha autorizado la siembra o la importación de maíz transgénico para consumo humano. Se prohibió la perforación de pozos de gas y petróleo crudo mediante fracking. Se emprendió una campaña para recuperar piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero. En total, hemos recuperado 14.047 bienes arqueológicos, históricos, etnográficos y documentales. Agradezco por ello a mi esposa Beatriz Gutiérrez por ayudarme.
ayudarnos y también por participar en un grupo de escritores, escritoras, promotores culturales que llevaron a cabo por todo el país la Estrategia Nacional de Lectura y la rehabilitación de archivos históricos, incluida la modernización del Archivo General de la Nación. Nos llena de orgullo el haber encontrado y trasladado a nuestro país, luego de 129 años, los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros, donde vamos a ir a entregar esos restos y vamos a poner un monumento, una escultura. También cumplimos con el deseo del general Felipe Ángeles de que su esposa Clara Krause fuese enterrada junto a él. Asimismo, están buscándose en la Trinitaria Chiapas los restos del general José María Dionisio Melo y Ortiz, el único presidente indígena de Colombia, quien luchó durante el movimiento de reforma aquí en México, junto con el general Ángel Albino Corzo y bajo las órdenes del presidente Benito Juárez, por lo cual fue asesinado en 1860 por una pandilla de conservadores que operaba en nuestro territorio. El general Melo había sido secretario de Simón Bolívar. No hemos dejado de conmemorar una sola fecha histórica relevante, sobre todo las vinculadas a nuestra independencia, al movimiento de reforma y a la revolución de 1910. En 2000, el primer año, 2019, lo dedicamos a Emiliano Zapata. El 2020, a Leona Vicario. El 2021, a la independencia. El 2022, en honor a Ricardo Flores Magón. El 2023, a Francisco Villa. Y este año, a Felipe Carrillo Puerto. En estos días vamos a inaugurar el Museo del Muralismo en el bello edificio de la Secretaría de Educación Pública. Se terminó la rehabilitación de la casa donde vivió el presidente Benito Juárez García en Veracruz y el Centro Cultural donde se expidieron en 1860 las históricas leyes de reforma. En el antiguo Centro SCOP, afectado por el sismo de 2017, se desmontaron cuidadosamente los murales de los artistas José Chávez Morado, Juan O'Gorman, Francisco Zúñiga, Guillermo Monroy, José Gordillo, José Vesler Ganso, Arturo Estrada Hernández, Luis García Robledo y Rosendo Soto, así como la escultura Cuauhtémoc de Rodrigo Arenas Betancur. Está por iniciar el nuevo proyecto para volverlos a exponer en un parque que se creará en ese mismo sitio, aquí en la Ciudad de México. ¿Verdad, Claudia? Se decretaron 44 áreas naturales protegidas que abarcan 3.100.000 hectáreas, siendo nuestro gobierno el que más resoluciones de esta índole ha ejecutado en la historia. El segundo fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, que tiene mucho más mérito, porque miren, él gobernó del 34 al 40 y ya tenía como visión la protección a la naturaleza y al medio ambiente. En 2023 se modificó el decreto de reserva de la biosfera de Calakmul, aumentando su superficie a 728.908 hectáreas, lo que la convierte en la segunda reserva de selva tropical más importante después del Amazonas. Se aumentó
el presupuesto de CONACYT, el número de becas de posgrado y de investigadores pasó de 113.366 en 2018 a 139.084 a la fecha. El CONACYT, con una empresa particular del país, elaboró la vacuna mexicana patria contra el COVID. El CONACYT ha llevado a cabo investigaciones muy importantes, como la que nos permitió contar con ventiladores especiales para atender a enfermos de COVID-19. Además, ha desarrollado investigaciones para contar con herbicidas biológicos que pueden ser una opción o alternativa al glifosato. También es muy importante señalar aquí que se nacionalizó el litio y se está desarrollando la tecnología para explotarlo y utilizarlo en la fabricación de equipos electromecánicos y sistemas de respaldo y almacenamiento de energía. Todo esto en el marco de lo que se conoce como el Plan Sonora. Alfonso, para garantizar el derecho a la información y hacer valer la libertad de expresión y de réplica, se instauró una conferencia de prensa, la mañanera, un diálogo circular y abierto que celebramos de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana en promedio. Hasta ahora llevamos 1.418 conferencias. Todos los fines de semana los hemos dedicado a supervisar obras y a recoger los sentimientos del pueblo en comunidades, pueblos y municipios del país. Algunos estados los hemos visitado en más de 50 ocasiones. Según el INEGI, la confianza social en el gobierno se incrementó en 132% entre 2017 y 2023. Asimismo, de acuerdo a la OCDE, en materia de confianza de la sociedad, ocupamos el tercer lugar entre todos los países que integran esa Organización para el Desarrollo Económico. Siempre mantuvimos comunicación con la gente. Nunca, nunca nos divorciamos del pueblo. Solo en Palacio Nacional, la Oficina de Atención Ciudadana recibió 536.297 personas. A muchas se les dio respuesta favorable, y a todas, todos, cuando menos, se les escuchó y se les trató con respeto. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con los familiares de los mineros de Pasta de Concho, Coahuila. Se han construido rampas y lumbreras de bastante profundidad y ya hemos logrado llegar a las galerías donde se considera que están los cuerpos de los mineros. Inclusive ya encontramos y se identificó a uno y continúa la búsqueda. Asimismo, en la mina de Pinabete hemos rescatado 6 cuerpos de los 10 mineros fallecidos y continúa la búsqueda. Este gobierno se ha caracterizado por garantizar la igualdad en todo sentido. En junio de 2023 había un gabinete integrado por 10 mujeres y 10 hombres. Se amplió la cobertura de los medios públicos de comunicación. Actualmente, el canal 22, el 11, el 14, el 21 mantienen una audiencia de 7.427.000 televidentes diarios. Se ha hecho valer el Estado laico. Somos respetuosos de todas las religiones y de los no creyentes. Es un timbre de orgullo poder informar que hemos fortalecido valores morales, culturales y espirituales. Emprendimos una abierta campaña contra el clasismo, el racismo
y la discriminación. Hemos exaltado la grandeza cultural de México. Seguiremos defendiendo la integración familiar en todas sus expresiones, la familia en su concepción de familia tradicional y moderna, porque se trata de una institución que nos cohesiona, es símbolo de fraternidad, produce felicidad y nos protege mutuamente. No olvidemos que gracias a ello, como ya lo expresé, hemos podido detener la tentación del consumo de drogas, que encuentra campo fértil cuando hay desamor, frustración y abandono de los jóvenes. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos kratos con demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es kratos sin demos. Quieren poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso! Hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. A 30 millones de hogares de 35 millones que existen en nuestro país les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público. Y al resto, a los que no obtienen un apoyo de manera directa, al final de cuentas, también resultan beneficiados, porque en el país hay crecimiento económico, capacidad de consumo, empleos, mejores salarios, y esto llega a las clases medias y hasta arriba de la pirámide social. Aquí repito la frase Choco Jarocha, campesina, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Ha quedado demostrado que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico. En todo el sexenio, aunque fuimos atacados y calumniados por nuestros adversarios, como pocas veces se ha visto en nuestra historia, jamás, jamás perseguimos, censuramos o reprimimos a nadie. Es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo, aunque se tenga en contra a poderes oligárquicos y medios de información o manipulación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses. Ahora sí, ya termino, amigas y amigos. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí en la plaza principal
del país, en la principal plaza pública de México, en ese zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado, con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias. Gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México!
los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. Yeah.
de la asistencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su distinguida esposa, gobernadores de los estados de la República, así como funcionarios e invitados que lo acompañaron a esta ceremonia. Muy buenas tardes.